Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuarto, la presentación del niño Dios en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
María es madre, gracias, hermana, misericordia. En la vida y en la muerte, amparo. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es tu vientre, Jesús. Padre, del Hijo y del Espíritu.
Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes. Al caer la tarde nos acercamos ante Dios para pedirle perdón con humildad, sinceridad y arrepentimiento por cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido, oh Señor, nosotros somos de Dios.
Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré evidencia a las naciones. Te daré evidencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, te daré evidencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré evidencia a las naciones. Y ahora, reyes sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndale homenaje temblando. Te daré evidencia a las naciones. Tu palabra. Independiente de las causales, sabemos que en el caso de la violación
la voluntad de Dios decida, o también en un momento la madre es capaz de dar la vida, o en ese momento de que si al niño le falta un riñón o parte de su cerebro, la pregunta no es ¿le falta un órgano? La pregunta que nos tenemos que formular es ¿tiene vida? Y porque tiene vida hay que acogerla, porque cuando Jesús predicó su amor y nos dijo he venido a traer vida y vida en abundancia, el mundo sigue llamando muerte, venganza, y cada aborto recuerda de alguna manera aquellas palabras del libro del Génesis. Cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿qué es lo que el Señor le recuerda? La sangre de tu hermano clama y pide justicia. Vemos también cómo la astucia del mal nos ha envuelto en esta pandemia, en esta enfermedad, que con esto no quiero decir que no exista o no haya algo, pero también uno tiene que saber aprender a discernir qué hay detrás de todo esto. Hoy veo el mundo volcado en el COVID, pero me pregunto, ¿por qué no nos pronunciamos ante tantos casos de corrupción? ¿Por qué no nos pronunciamos ante la cultura de la muerte? ¿Por qué no nos pronunciamos con nuestros abuelos, que cada día más son marginados? A mí no me dolía ver la iglesia cerrada. A mí lo que más me dolía era ver el silencio de mis pastores y de algunos hermanos sacerdotes, que olvidaban que no solamente nosotros somos cuerpo, también somos alma, y esa alma tiene que ser alimentada. Yo miraba esa pasividad, se nos decía iglesia cerrada, pero podíamos salir a trabajar, podíamos ir al banco, podíamos sacar cuánto permiso ante las autoridades, y todo el mundo seguía igual. ¿Cuánto nos hemos acordado de venir a darle gracias a Dios? Porque es que la enfermedad y la muerte hacen parte de nuestra realidad humana. Por eso la primera lectura nos tiene que llevar a nosotros a saber discernir, a no quedarnos solamente con lo que vemos en la noticia, sino también hacer la palabra nuestra en nuestra vida cotidiana. Y centrémonos en la palabra de Jesús, en su Evangelio, como de alguna manera el Señor nos recuerda a lo que ha venido. Dios nunca obliga, Dios simplemente te invita, te propone, y su mensaje es el mismo: conviértanse. ¿Qué significa la conversión? La conversión significa volver nuestra centralidad a Jesús Eucaristía, a Jesús Palabra. Conversión es volver a nacer, es volver a iniciar. Estamos dando ya los primeros pasos en este año 2021, y cómo de alguna manera el Señor nos invita a todos nosotros a colocar aquellos buenos propósitos, metas, proyectos que nos propusimos en el 2020 y que a lo mejor se nos ha olvidado. Conversión va muy acompañado de ser humildes. Hoy vemos a los seres humanos a veces tan prepotentes, tan llenos de soberbia, tan preocupados de lo material. Yo recuerdo cuando en algunos países daba la oportunidad de volver a salir, la gran mayoría de gente se enloquecía de compras y compras y compras, y preocupados de lo material más que lo espiritual. Por eso le pedimos al Señor que al iniciar este año nos dé esa humildad de acercarnos a Dios, porque se lo digo con santa convicción: nunca es tarde para acercarse a Dios, nunca es tarde para uno reconocer el mal que ha hecho, nunca es tarde para yo acercarme al amigo, pariente y familiar, y también tener la humildad de decir: yo también fallé, yo también me equivoqué. Y por eso aprovechemos al empezar un nuevo año, que ojalá el Señor les dé a ustedes la gracia, como me la da a mí, de sentir ese deseo de confesarme. Y por eso al terminar la Santa Misa, si alguna persona siente llamado a la conversión, a la confesión, estaría teniendo el sacramento del perdón. Que el Señor, pues en esta Santa Misa, podamos escuchar su palabra, para que también seamos instrumentos y poder llevar una palabra de paz, de esperanza y fortaleza tantos hermanos enfermos, a tantos hombres y mujeres que sumergen en la depresión, en la tristeza o en el miedo, para que esta misma Dios nos muestre siempre el camino de la verdad y de la vida. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, por toda nuestra comunidad parroquial, San Juan Evangelista, para que crezcamos en la fe, en la esperanza y la caridad. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todas nuestras familias, por todos nuestros hogares, especialmente los que son asediados por la separación, por la división, por la enfermedad y el duelo. Oremos, escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos los enfermos, por los que sufren en su cuerpo y en su alma, por todos los médicos, paramédicos, enfermeros y enfermeras, por todos los que trabajan y sirven en el campo de la salud, para que la sangre de Cristo los cuide. Oremos, escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Oramos por el alma de Javier Montoya Jaramillo en su primer aniversario y por todas las almas del purgatorio. Oremos, escúchanos, Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio les invito a que cada uno de su humildad hable con Dios, pida aquella gracia a favor y tenga presente a tantas personas que te han dicho reza y ora por ti. Por todas y cada una de sus oraciones que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de María Santísima, diciendo todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. Debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales y acá.
Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor, al celebrar nuestra memoria de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la oración y ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete eucarístico, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Ricardo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo santo reunido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Recibe tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya persona tú conociste, familiares, amigos y seres queridos, por el alma de Javier Montoya Carabino y todas las ánimas benditas del purgatorio. Así como nos han unido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen, Madre de Dios, en la adoración y auxilio de los cristianos, su esposo San José, con todos los santos, Santa Laura Montoya, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, San Martín del Pobre, Santa Rosa de Lima, la Beata Laura Vicuña, el Beato Marianito de Jesús de José y todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Que la paz esté con cada uno de ustedes. He aquí a Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les invito a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual diciendo: yo quisiera, Señor, recibirte.
con aquella pureza y humildad, con que te recibió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes desean recibir a Cristo en su Eucaristía, hacemos dos filas. Los demás tomamos asiento, cantamos y hacemos oración. Agradecerles todas.
comprende 15 capillas, pueblo del desierto, donde necesitamos también ese aumento de sacerdotes y de religiosos. Desde ya hoy les pague por sus oraciones, su acogida, y doy gracias a Dios que me permite volver a mi tierra Medellín, al lado de mi madre, de mi familia, y reencontrarme con esta hermosa comunidad de San Juan Evangelista. Que el Señor esté con todos ustedes. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ave María Purísima. Ya te atiendo.